tómese esto, va a dormir mejor. ¿Qué remedio? No quiero. Tómese. Va a descansar. Ya estaba descansando, no necesito nada más. Miss, terminemos con esto. Por favor, mírese. Usted está devastada. Miss, ayúdeme. Yo no voy a ser capaz de sostener lo que le dije. No puedo. No voy a poder mantener mi palabra, Miss. ¿Qué estás Por haciendo? Favor. ¿Qué estás haciendo? Miss. ¿Qué estás haciendo? La estoy ayudando. ¿A quién? Me estás matando. Miss. Tómeselo. Esto no puede salir de aquí. Esto tiene que ser un secreto entre nosotros dos, Miss. Nadie va a entender. Ni siquiera usted que me quiere tanto. Nadie. Nadie nunca va a entender lo que yo siento por los niños. No es fácil para mí, Miss. No tengo otra alternativa. ¿Por qué? Porque dentro de las muchas cosas que me enseñó Mr. Harrow, hay una que no se me va a olvidar nunca en la vida. Que nadie nunca me iba a aceptar. Y usted, con lo que me quiere, no puede entender. Y la Sofía tampoco puede entender. Y la Alicia tampoco. ¿Cómo? Diana no pudo entender. Tenía otra alternativa . Quédese tranquila, porque usted no tiene la culpa. Esto estaría pasando igual, porque esta enfermedad, como usted la llama, no se elige ni se hereda. Se contagia. No sienta pena. Porque aunque usted hubiese visto lo que Mr. Harold hacía conmigo,
Yo sería igual. Porque siempre he sido igual. Yo amo a los niños. Y eso siempre va a ser así. Siempre. Alicia, ¿qué estás haciendo acá? Estoy acompañando a Baltasar, él no está bien. ¿Y tú? ¿Qué estás aquí? ¿Qué pasa? No, estoy bien, no. Un poco triste, la Odo no está, no me gusta vivir sin él. ¿Qué pasa con Baltasar? Está tomando mucho.
Estaba triste. A ver, pero él ya está bastante grande para andar cuidándose solo, ¿no? Sí, pero pasa todo el día solo acá en la casa. Pero ya hemos hecho suficientes cosas por él. ¿Qué quiere? ¿Que le contratemos una niñera a ese weón? ¿Para que lo cuide? Me quedé dormido. Me vine apenas llegó Esteban. ¿Y? ¿Todo bien con la Domi? Sí, todo bien. ¿Sabes con qué me salió? No, ¿con qué? Con que quería ir a ver al tío Vladimir. ¿Eso te dijo? Sí. Pero yo no le dije nada, claro. Lo único que nos faltaba. No, lo único que nos faltaba era esto. El cartero lo trajo hace un rato. Está calentito, salió recién del horno. Veo que no conoces la palabra privado. Sí, sí la conozco. Pero no me aguanté porque ahí en el remitente aparece Rotterdam y me acordé del libro. Debo reconocer que tu pololito lo favoreció con la foto. Aunque la cara degenerada no se la quita ningún Photoshop. Esto significa que la tirada está lista. ¡Qué rápido! ¿Lo ojeaste? ¿Qué va a estar leyendo, weá, yo? Lo que sí me di cuenta es que está dedicado a ti. Tremendo orgullo. No puede ser. ¿Qué cosa? ¿Le dedicó el libro a la Dominga? ¿Qué, weón? Santiago va a seguir sus estudios en Londres. A él le sirvió mucho haber pasado por el shelter. Es que no queremos que se vaya. Es que se tiene que ir igual. La decisión ya está tomada. Además que él tiene que vivir en su casa con su mamá y ella lo echa mucho de menos. Pero nosotros también lo vamos a echar de menos. Sí, lo vamos a echar mucho de menos. Ya, no se pongan así. Él los puede venir a visitar más adelante y ustedes también lo pueden visitar a él. Cuando sean más grandes. Oye. ¿Santiago bajó? No, y mejor que lo haga luego si quiere ir a despedirse de sus compañeros del colegio. Pero no está en su pieza. No está por ninguna parte. Bueno, yo insisto en que no debería haber dejado a tu mamá sola en la playa. Sí, pero está empecinada en quedarse sola. No me dejó opciones. Ayer, cuando hablé con ella, no se escuchaba muy bien. ¿A qué hora fue eso? No sé, como a las 5. ¿No? Ah, no, no te preocupes. Yo hablé con ella en la noche, se oía bastante bien. Ay, ¿qué quieres que haga? No me la puedo traer a la fuerza. Bueno, uno no la puede obligar si ella quiere quedarse si queda, ¿no? Nada, es que, no sé, la comida la otra vez. La vi bien perturbada. Sí, pobrecita. No puede dejar de sentirse culpable por todo lo que ha pasado. Sí. Bueno, ojalá este descanso le haga bien y llegue renovada. Ahora, dejémoslo y aboquémonos a lo que nos toca. Sí. Ahí está el programa del bachillerato internacional que mandaron de Londres. Lo estuve estudiando, parece bastante bueno. Podríamos discutirlo en la próxima reunión de directorio. Sí, por lo que... Espera. La Pilarcita. Es la señora que cuida allá en la playa. Aló, Pilarcita, cuénteme. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo? ¿Está segura? No, no se preocupe. Yo lo resuelvo. Adiós. ¿Qué pasó? Está preocupada por la mamá. Dice que no le abre la puerta. Don Félix, si usted está tan seguro que no ha visto a Santiago, entonces, por favor, avíseme si sabe algo. Ok, gracias. Hasta luego. Por favor, llama a todos los compañeros. De verdad necesitamos ubicarlo urgente. Ya, gracias. No, nada. Max no tiene idea y la Dolores no lo quiere ver ni en pintura. Y no contesta el teléfono. Cabro de mierda. Si cree que con este espectáculo se va a salvar del viaje a Londres, está muy equivocado. Que justamente eso es lo que no quiere, pues, Octavio. No quiere volver a Londres. Es que aunque sea con carabineros, yo lo subo arriba a ese vuelo. Mira, yo creo que ustedes se tomaron esto a la rápida y no lo hablaron con calma. No, yo sé muy bien cómo hago las cosas con mi hijo. Y más le vale dar señales de vida, si no le va a ir mucho peor conmigo. ¡Mucho peor! Ay, mamá, apenas escuche este mensaje, devuélvame el llamado. Necesito saber cómo está.
No, a ver, tranquilito. Mira, mira, lo más probable es que ella en este momento esté dando una vuelta por la playa, tranquila, tomando aire. Sin su celular es muy raro. ¿Y si le pasó algo? A ver, no te pongas catastrófico, por favor. Lo más probable es que ese celular se descargó y ya. No, yo sabía que no tendría que haberla dejado sola. Ya, a ver, basta. Mira, toma el celular, llámala de nuevo a ver si la encuentras. No, no, yo no me puedo quedar aquí sin hacer nada. Tengo que ir a verla ahora. ¿No te importa si dejamos la reunión para otro día? ¿Cómo me va a importar? Pero tú estás en condiciones para tomar el auto y ir a la playa así. ¿Quieres que te acompañe? ¿Lo harías? Pero bien. Vamos. Gracias. ¿Cómo se te ocurre poner el nombre de mi hija en tu libro, imbécil? Es un bonito gesto. No te gustó. ¿Cómo me va a gustar que mi hija esté relacionada con un pederasta? Lo haces para provocarme, ¿no? Navarenko lamenta desilusionarte, Aloska, querida. No todo lo que él hace está dirigido a ti. Controla tu narcisismo. ¿Entonces por qué lo hace? Es su ahijada. Diadia Vladimir tiene una relación con ella. ¡Tú no tienes nada con ella! Por supuesto que sí. Desde el momento en que le pediste a Navarenko que fuera su padrino, tu camino y el de Navarenko se cruzaron para siempre. Eso no es más, Navarenko recuerda perfectamente que te preguntó si no te arrepentirías después. ¿Y tú qué le contestaste? Nunca. Quiero que saques el nombre de mi hija de tu libro. Ya hay 200.000 ejemplares impresos para ser devorados por los fans de Navarenko. No hay nada que puedas hacer, Aloska. ¿No estás tan seguro? ¿Quieres darse videoconferencia para lanzar tu libro, no? Ya no puedes echar pie atrás. Navarenko se ganó ese lanzamiento en un trato. Si quieres dar esa videoconferencia, haz lo necesario para borrar el nombre de mi hija de tus memorias. Tú elige. ¿Cómo quieres que esté? Me llamaste en la mañana para decirme que Santiago se venía a Londres y resulta que ahora no lo encuentran. Si me comuniqué contigo es porque quería preguntarte si te había llamado o si sabías algo de él, no para que me retaras como si fueras mi mamá. Ya. ¿Tú crees que si yo supiera algo de él, no te habría avisado? ¿Llamaste a los carabineros? No, si no le ha pasado nada, es una pataleta, nada más. ¿Cómo puedes estar tan seguro? En ese colegio están pasando cosas horrendas. A lo mejor le pasó algo. Se arrancó porque no quiere volver a Londres. Una pataleta, nada más. ¿Por qué no lo escuchaste, Octavio? A lo mejor él no anda tan perdido con sus ideas. Te estás metiendo más de la cuenta. Tú no tienes idea lo que pasa acá. Lo único que sé es que Santiago está obsesionado en cuidar a sus hermanos. Y a ti te da lo mismo. ¿Por qué cambiaste? No, ya te estás metiendo demasiado, no te corresponde. No te metas con mis hijos, por favor. ¿Cómo no me voy a meter si el desaparecido es mi hijo? Uy, ¿cómo me reprochas eso a mí? ¿Cuántas veces se te escapó a ti? O sea, por algo que hiciste deshacerte de él, ¿no? Mira, Octavio, te voy a llamar en 2 horas más. Si no sabes nada de mi hijo, me voy a convertir en tu pesadilla. Hace mucho tiempo que eres una pesadilla para mí, linda. Mucho tiempo. No le gustó nada cuando le dije que se podía despedir de su videoconferencia. Me da lo mismo si le gustó o no le gustó. Lo que no quiero es que la Dominga aparezca en este libro de mierda. Bueno, hablé con el abogado y está dispuesto a cooperar. Va a conversar con la editorial a ver qué es lo que pueden hacer porque no se quieren perder el lanzamiento por ningún motivo. Ah, no me cabe la menor duda. El asunto es si lo van a hacer con trampa o sin trampa. ¿Cómo? No, porque una cosa es que saque la dedicatoria de la Dominga. Pero la puede poner en cualquier parte, en cualquier capítulo, de cualquier forma. Bueno, Vladimir sabe hasta dónde llegar. No te preocupes por eso. Perdón, subprefecto. ¿Qué pasa? Encontramos un auto. Todo indica que es el auto de Carlitos. Buenos días. ¿Cómo va? Raro que no lo haya quemado igual que el otro. No haber tenido tiempo. Se nota que lleva aquí varios días. Es lo que dicen los peritos, no están seguros, pero es lo más probable. Seguramente lo abandonó el mismo día que se llevó a la Claudia. Andrade no tenía vigilancia en ese momento, tenía que haberlo hecho sin que lo viéramos. A ver, ¿qué tiene aquí? No tuvo tiempo de limpiar. Estaba apurado. Este weón está cometiendo los primeros errores. Está asustado, Marambio.
¡Denise! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miss! ¡Mamá! ¡Mamá! Mierda, le echó agua. ¡Ruth! ¡Oiga, Ruth! Fui a hacer las compras, su desayuno está listo en la cocina. ¿Por qué la dejaste venir? Si estaba tan triste. Si estaba tan frágil. ¿Por qué? ¿Por qué la dejaste venir? Oye, ¿qué cresta estaba haciendo tu hijo en el closet de Esteban? ¿Me quieres decir? Santiago se fue a meter a la casa de Esteban. No te hagas el huevón conmigo. Tú lo mandaste a espiarme. Oye, ¿a ti sí te soltó un tornillo? ¿Cómo se te ocurre que voy a mandar a mi hijo para allá? Se tendría que ser imbécil. Ay, ¿qué estaba haciendo acá entonces? No tengo idea. ¿Y dónde está ahora? Ah, no tengo idea. Porque salió arrancando. Ya, te voy a pedir que por favor no le comentes nada de esto a Esteban. Ay, ¿cómo no? Claro que se lo voy a mencionar. Si estaba en su pieza. Bueno, pero que se entere por mí, no por ti. Octavio. Santiago se fue a meter a la casa de Esteban. Pero la Alicia. Estoy hablando con Baltasar. Encontraron a Miss Helen en la casa de la playa. Miss Helen está muerta. Creerlo, pero si antes anoche se veía tan bien, estaba entera. No quiero ni pensar cómo está Gregorio. Esto va a terminar de derrumbarlo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay carabinero? No sé. Gregorio. Se mató. Se tomó un frasco de pastillas y se mató.
pide que me relaje más. Miss Helen era como mi madre. Ay, Dios mío, Miss Helen era mi madre. Era la única persona que confiaba en mí. Fue la única persona que me apoyó. Tú no tienes idea lo importante que fue para mí que una persona me apoyara. Esa casa en la playa es la única propiedad de los Harper que ustedes no revisaron, ¿no es así? Sí, es cierto. No estaba en la lista de propiedades de Mr. Harper. Y Miss Helen estaba convencida que en esa casa podía encontrar algún indicio, alguna prueba, algún detalle. Ese era su objetivo. ¿Qué pasa si eso no fue un suicidio? ¿Qué pasa si alguien la quiso hacer callar?